Palacio de los Deportes comenzó a construirse en 1962, aunque se inauguró 15 años después, en 1977. Tenía espacio para 5.000 espectadores sentados y se lo iba a usar como un escenario de grandes espectáculos deportivos y artísticos. Sin embargo, desde su inauguración, funcionó de manera intermitente y tuvo largos periodos de abandono, a tal punto que en 2007, el bailarín Julio Boca tuvo que suspender su show por goteras en el techo. En 2011, el actual subsecretario de Planificación Urbana de la capital, Luis Lobo Chaclián, prometió que la municipalidad lo iba a reinaugurar en 2016. Luego, en 2013, el por aquel entonces gobernador José Alperovich dijo que lo iban a convertir en un microestadio. Concretar el proyecto del estadio único para los deportes, como es el solar de los deportes, que se está trabajando para ver si en enero podemos sacar una ley. Tras décadas de abandono y de intentos fallidos de recuperación, el Palacio de los Deportes está cada día más deteriorado. Nunca su trompeta les diré. Siempre nos quedamos solos. Y voy a salir a buscar. Voy a salir a pegar. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Algo tenía este lugar de mágico, debe ser el lugar en donde estaba, o el lugar estructural en sí, porque yo no recuerdo, la verdad, experiencias negativas desde la convocatoria. Siempre lo recuerdo lleno. Mirá, yo de que tengo uso de razón en estas cosas, no he visto un evento deportivo de alto nivel, ¿no? Como creo que fue creado desde el comienzo, ¿no? Hubo actos sociales, que yo me acuerdo, más que nada con los chicos. Se trabajaba un poco con lo poco que había con los chicos. Se hicieron festivales donde actuó Fito Páez, Juan Carlos Baglietto. Acá se inauguró con un histórico recital de Charly García y la Máquina de Hacer Pájaros. Y dos cosas que no se hicieron y que empezaron a marcar un poco la decadencia de este lugar y la frustración mía como productor. Lo primero fue la imposibilidad de haber hecho acá la despedida de Julio Boca. La segunda frustración fue cuando intenté hacer acá el Serrat acústico, que venía solo él con el maestro Miralles en piano, para recorrer lo mejor de su carrera. Y terminamos haciéndolo en otro club de Tucumán por la imposibilidad física que daba el Palacio, que seguía deteriorándolo y desgraciadamente no aparecía la mano que lo restaure. Acá hubiéramos tenido en el año 90 un mundial, una sede del mundial de básquetbol que se hizo en la Argentina. Te imaginas la cantidad de amigos que me ha dado el deporte, no tan solo del básquet, de otro, y me dice, ¿cuándo vas a traer a Ginóbili? ¿Cuándo vas a traer? Y lamentablemente le tengo que decir la realidad, es imposible traer si no tenemos un estadio apto para una gran competencia, ¿no? El Palacio ofrecería una alternativa intermedia que abarca la inmensa mayoría de los shows masivos posibles de traer a Tucumán. La falta de infraestructura que tenemos a nosotros los dirigentes deportivos es como que nos pone un techo. Así que hacer eventos en casa siempre produce ese efecto multiplicador importante para que los chicos vean a sus grandes ídolos, se ilusionen y estén perfectamente metidos en un deporte, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los shows latinos, de los shows de rock más chicos, incluso grandes puestas teatrales o óperas podrían tener su lugar, en este palacio, porque albergaría, digamos, un promedio de 4.000 a 6.000 personas. El Mercedes Sosa tiene capacidad para 1.500. No sé, a lo mejor sale más barato tirar todo y hacer algo nuevo, pero algo tenemos que hacer. El deporte lo pide a grito, el básquetbol, el vóley, el handball, el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pedimos a grito, ¿no? Porque necesitamos un complejo deportivo para tener estas grandes actividades deportivas y no tan solo locales, nacionales, sino también internacionales.